Al debatir sobre el tema de la agenda política relativo a qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos, el narcosenador falsario Emilio Álvarez y Tranza, del muerto PRD, llamó con demagogia y cinismo a que en los foros que se abrirán también se abran los oídos y las redacciones para construir un pacto de Estado. Pidió, como perdedor desesperado, contar con un diagnóstico certero del problema y, en este sentido, espetó desvergonzado que los niveles de impunidad llegan al 99% en algunos casos y que el 85% de los problemas en materia de justicia se centran y se encuentran a nivel local y no a nivel federal. Para concluir afirmando con hipocresía que la centralidad de la reforma del Poder Judicial tienen que ser las víctimas. Tras oír las falacias de la simibotarga del señor X, el diputado Hamlet García Almaguer de Morena, para responderle tajante, reconoció que falta mucho por añadir a la ley y es necesario reformar la justicia local para complementarla porque es importante analizar lo que ocurre con los poderes judiciales locales. Es relevante, agregó contundente, reflexionar sobre la división entre impartir justicia o juzgar conforme a la ley. Porque mientras el Código Penal de México obliga a los jueces a dictar sentencias conforme a la ley, el de España los obliga a dictar sentencias conforme a la justicia. Queremos un poder judicial que se ponga del lado del pobre, necesitado, débil, afligido, jubilado y del comerciante, sentenció finalmente su brutal cátedra para dejar mudo al falsario perredista. Veamos enseguida cómo el perdedor Álvarez y Tranza es humillado por la tremenda cátedra del diputado Hamlet García Almaguer por colgarse de la reforma de AMLO al corrupto Poder Judicial, como le ordena su patrón, el narco ampón Claudio X. González. Buenas tardes, distinguidos colegas, colegas de presidencia. Quiero iniciar sumando mi voz y mi solidaridad con el pueblo de Bolivia en este momento de inaceptable golpe de Estado, intento de golpe de Estado. Parece que la situación no ha evolucionado en ese sentido, pero subo mi voz a la diputada Chavira para que este Senado pueda pronunciarse en la defensa de las instituciones de Bolivia, de la democracia. Es fundamental que levantemos nuestra voz. Me sumo al llamado a la diputada Chavira porque tenemos todas y todos que defender la democracia en nuestra región. Los golpes de Estado tienen que quedar absolutamente desterrados. Y segundo, la opinión, la solicitud. Y qué bueno que la mesa directiva está ya en el tema. Es fundamental que todas y todos refrendemos la importancia de los gobiernos democráticos y más en este tiempo y en este momento. Y la discusión de la reforma judicial es un acuerdo que tenemos todos. Probablemente el tema de la injusticia, el tema de la impunidad, es uno de los mayores dolores que tiene el pueblo de México. Y tenemos en función de eso que revisar el sistema todo de lo que hoy es uno de nuestros más grandes problemas. Los niveles de impunidad llegan al 99% en algunos casos. Y por eso se hace tan importante tener un diagnóstico certero del problema. Hace 3 años hicimos una reforma judicial, una reforma que modificó 7 leyes. Y se esperaba que esa reforma, que se llamó como la reforma estructural, pudiera resolver muchos de los problemas que ahora se vienen a denunciar. Pienso que se hace indispensable conocer qué ha pasado con esa reforma. Hace 3 años propusimos, por ejemplo, la separación de la presidencia de la Suprema Corte con el Consejo de la Judicatura. Deberían ser 2 entidades. Infelizmente eso no pasó. Ahora se argumenta en tribuna que eso es muy importante y yo creo que sí, tenemos que separar esos órganos. Pero creo yo que una discusión certera, clave y mesurada pasa por evaluar de lo que ha sucedido con estas modificaciones legislativas, que acaso tuvieron un intento muy lamentable de extender ilegal e inconstitucionalmente la presidencia del ministro Saldívar y que hoy vemos el papel que está jugando. Por eso también creo que es fundamental ubicar el diagnóstico certero. El 85% de los problemas en materia de justicia no está en el nivel federal, está en el nivel local. Y por eso también tenemos, así como hicimos el trabajo certero y fino del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que generó un marco para que las entidades de la República pudieran trabajar, hace indispensable el problema de la impunidad, también poder discutir lo que sucede con la justicia local. Entiendo los dilemas perfectos de la justicia federal, pero me parece estrictamente indispensable ubicar el diagnóstico certero de dónde está una de las partes más importantes del problema de la impunidad, y ahí están los dolores. También creo que es indispensable que entendamos que una parte fundamental del proceso no está en el Poder Judicial, sino está en las fiscalías. Y me parece que eso es una de las agendas que tenemos que revisar, porque por supuesto van de la mano el proceso de procuración, administración y partición de justicia. Pero me parece que esta es la oportunidad extraordinaria para que hagamos un pacto de Estado. Porque el tema no es si es de la preocupación de Morena o de la oposición, es un tema de la necesidad del pueblo de México.
esta oportunidad debe ser una oportunidad para revisar un pacto de Estado y construir en los términos y procesos que permita una visión de largo plazo. Qué bueno que se han abierto los foros, celebro, así como se han abierto los micrófonos, ojalá que se abran los oídos y las redacciones, porque eso es muy importante para construir un pacto de Estado. Y termino, una centralidad de esta discusión tiene que ser las víctimas. El día de hoy estuvo acá en el Senado María de Lourdes González Silva y Débora Ramírez Valenzuela González. Ella es hermana de Miguel Ángel y es amiga, su amigo David. Fueron secuestrados hace 12 años. Han vivido una cadena sistemática de abusos, de violaciones, de maltratos. El único instrumento del cual pende su esperanza es de un amparo. Cualquier reforma judicial tiene que ser considerada a las víctimas y no demoler los espacios que hoy son el único instrumento de esperanza para quien, como ellas, llevan 12 años pidiendo justicia y enfrentando un aparato que las revictimiza. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, Asamblea Pueblo de México. Mañana arrancamos con este diálogo histórico, republicano y respetuoso. Esperamos a las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si todos y cada uno de ellos desean hablar y exponer frente al Parlamento, tendrán oportunidad de hacerlo. Tendrán la oportunidad de hablar las y los 6 consejeros de la Judicatura, y explico ahorita por qué 6, adicionales a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me refiero a 6 porque la ministra Norma Piña asistirá con doble cachucha, como presidenta de la Suprema Corte y como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Lamento informarle que no podrá hacer uso de la voz en 2 ocasiones, una como presidenta de la Corte y otra como presidenta del Consejo de la Judicatura, puesto que aunque son 2 funciones, se concentran en una misma persona. Pero la escucharemos respetuosamente, porque la investidura con la que ella va a ir a hablar a la Cámara de Diputados es la que la Constitución en este momento le reconoce. Y si esa Constitución se reforma, y si esa Constitución le otorga esa investidura a otro ciudadano, con esa misma dignidad, le respetaremos y lo escucharemos en el Parlamento. Escucharemos también a los representantes de las asociaciones de jueces y de magistrados y, por supuesto, a quienes representan a los trabajadores del Poder Judicial Federal. A la Corte, con este pleno respeto, le invitamos a razonar si es sostenible que ambas instituciones, Consejo y Corte, sean encabezadas por la misma persona. Que en ese ejercicio autocrítico nos digan qué opinan. Al Consejo de la Judicatura, si el sistema de nepotismo es sostenible, con cifras de hasta el 80% de familiares incrustados en el Poder Judicial Federal, tratándose de magistradas y magistrados, frente a solamente 34% de quienes prestan servicios de carácter técnico. Aquí se ve también la desigualdad. Quienes están colocando familiares en el Poder Judicial Federal son las personas juzgadoras. A las juezas y magistradas, a la presidenta de esta asociación, que nos diga qué opina, si le parece correcto, que solo el 24% de las personas juzgadoras en el país sean mujeres. Porque la paridad establecida en la Constitución mandata que esto permee en todos los órganos y poderes del Estado mexicano. Y el Congreso ha avanzado en muchos de estos aspectos, pero hace falta que en el Poder Judicial Federal también se logre la paridad. A los representantes de los trabajadores, que nos digan qué opinan sobre los beneficios, lujos, privilegios y excesos que concentran las personas titulares. Uno de los más escandalosos son los bonos de más de 700 mil pesos anuales, bonos de riesgo, que se conceden solamente a los jueces y magistrados, y no al actuario que va y notifica la sentencia y que está en la calle, y no al secretario que firma la sentencia que dicta una condena, por ejemplo, en materia penal o que dispone sobre el patrimonio de las personas. Aceptamos que es necesario reformar la justicia local y ojalá que aprovechemos esta oportunidad porque, como ya lo dijo el legislador del PAN, falta mucho por añadir. Yo coincido en que hay que complementar la reforma con aspectos locales. Porque ese es uno de los primeros puntos de contacto del ciudadano, pero no es el único. Y aquí recuerdo que el Poder Judicial Federal tiene dualidad. Juzga en materia ordinaria, en cuestiones federales, y también son tribunales de amparo que revisan la actuación de autoridades administrativas o jurisdiccionales. O sea, hay jueces ordinarios en materia civil, penal, laboral, administrativa, en materia federal. Y también a nivel local se ejercen estas funciones. Hay que analizar lo que ocurre con los poderes judiciales locales, y aunque se ha dicho aquí antes, hay que reiterarlo. En medio de toda esta discusión pública nacional, ¿cómo es posible que el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinoé, se atreva a nominar a una magistratura a la esposa del fiscal que lleva 15 años en el cargo? No es ni siquiera prudente que lo haga en este momento, pero habla de su pleno cinismo y compromisos que ha guardado con quienes integran tanto a la fiscalía como al propio Poder Judicial o los órganos de justicia administrativa. Quisiera también que reflexionemos en torno a esta
división o debate entre impartir justicia o juzgar conforme a la ley. El artículo 404 del Código Penal de España sanciona a las autoridades administrativas o jurisdiccionales que a sabiendas de su injusticia dicten una resolución arbitraria. ¿Y qué dice el Código Penal de México? 225, fracción sexta. El mismo tipo penal, prevaricato. A quienes dicten una sentencia a sabiendas, en una resolución de fondo o sentencia definitiva, que sean ilícitas por violar un precepto terminante de la ley. Mientras que el Código Penal de México obliga a los jueces a dictar sentencias conforme a la ley, el Código Penal de España los obliga a dictar sentencias conforme a la justicia. ¿Qué poder judicial queremos? Un poder judicial que se ponga del lado del pobre, del necesitado, del débil, del afligido, del jubilado y del comerciante, entre otros. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.